Pues pensabais que terminábamos con las conclusiones, pero no. Aún tenemos, ¿no?, una pizca más de debate, pero prometemos que no haya demasiada densidad en la conversación. Pero bueno, vemos, o sea, y en esta idea de celebrar, ¿no?, de nuevo, ¿no?, el encuentro y todas esas líneas que vimos, ¿no?, que fueron transitando y que muchas, ¿no?, son puntos muy comunes entre las diferentes tensiones o problemas que nos van afectando en nuestra vida diaria, más allá de ser agentes culturales, sino también como personas que viven en este mundo, ¿no?, que también tienen estas problemáticas que están y de ahí atraviesa nuestra práctica también profesional. Es decir, no somos agentes separados de la vida, ¿no?, sino como está fuertemente imbricada. Y a veces, muchas veces, ¿no?, cuando leemos, ¿no?, también este tipo, bueno, de espacios o estas conclusiones, ¿no?, como también nos genera, no sé, como a veces un poco de angustia, ¿no?, por ver tantísimas problemáticas, necesidades, ¿no?, y esa amplitud de deseos, ¿no?, que hay, pero yo creo que si los hay es porque queremos hacerlo más y queremos hacerlo mejor y con mayor impacto, ¿no?, y que muchas más personas también puedan, bueno, ser partícipes, ¿no?, de hacer también una cultura, pues una cultura que haga un mundo más vivible. Y si no, quizá a veces, ¿no?, digo yo, ¿cuál puede ser nuestro impacto?, ¿no? Bueno, pues yo a lo mejor generar esa alegría por la vida, ¿no?, bueno, pues desde ahí, ¿no?, esa vida más vivible, bueno, pues yo creo que ya es merecedora de la existencia de la cultura, más allá de ser capaces de generar también objetos, ¿no?, o estéticas, ¿no?, que también nos ayuden a la vida, ¿no? Pero ¿a dónde ibas? Claro, que muchas veces creemos, ¿no?, que quizá toda esta nube, ¿no?, que más allá de aclararnos, a lo mejor nos hace que tengamos que vivir en una nube mayor de incertidumbres, porque además parece que no, que vamos juntándonos y se incorpora una nueva capa y se incorpora una nueva capa, parece que no solucionamos lo anterior, pero a la vez ya tenemos que enfrentarnos a algo nuevo, ¿no?, los tiempos, la agilidad, ¿no?, parece que todo se reescabaja. Y bueno, desde ahí quizá, y un poco también el convite a esta conversación que tenemos ahora, pues es un poco a navegar desde esa incertidumbre. Para eso, en esta conversación, además de con todas vosotras, nos acompaña también a mi derecha Inés García. Actualmente reside en Madrid, pero es de un pequeño pueblo de La Rioja que se llama, discúlpame otra vez. Arnillo, pero que también va a volver a Arnillo en breve. Espero. Pero, claro, también las dificultades que es de tener también un trabajo, ¿no?, en un contexto rural, ¿no? Tiene un podcast, que disculpa, que era Punzadas Sonoras. Punzadas Sonoras, donde aborda también, ¿no?, los debates en torno a la filosofía y con lo práctico que puede ser la filosofía, ¿no?, en nuestras vidas cotidianas, ¿no?, como no es solo un ente ajeno a nuestras vidas. Y a la vez también me acompaña Teresa López, que es profesora y directora del Laboratorio de Futuros, ¿no?, de Estudios del Futuro, de la Universidad de Alcalá, y bueno, es investigadora en torno a temas de cibercultura, de género, y es interesante porque también pensamos, ¿no?, qué juego podemos hacer interesante entre un ámbito más territorial y ese juego también más digital, y sobre todo en la cuestión, ¿no?, también de esta idea de incertidumbre, ¿no? Entonces, un poco planteábamos esta primera parte en torno a la incertidumbre, ¿no? A mí hay un libro que me fascina últimamente, ¿no? Bueno, pues hay de estos libros que vas teniendo así como fetiches, y últimamente tengo dos. Uno es Utopías Queer, que me tiene así como emocionado, y las Utopías Queer es como frente a esta idea de cuando hablamos de la utopía, ¿no?, y esa utopía que es como inalcanzable, entonces genera una angustia porque nunca llegas a ella, ¿no?, estás constantemente buscándola y claro, nunca termina de llegar. En esa obra, ¿no?, reivindica también como esas utopías de lo cotidiano, ¿no?, y vemos como el arte, y entonces ahí es interesante, ¿no?, cómo analiza en lo queer, ¿no?, como muchos espacios que eran fuera de la, digamos, en esos márgenes, estaban emergiendo esas otras esperanzas de otras formas de estar, de otras formas de relacionarnos, ¿no?, otras formas de amor entre las personas, y cómo desde ahí está generando una esperanza. Entonces, cómo hay una utopía también en lo cotidiano, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es revelador y enlaza muy bien también, creo, con otro de los libros que a mí me fascina últimamente, hay muchos, pero bueno, uno de ellos, que es el de Anna Sin, de La seta fin del mundo. Y entonces también lo enlaza con esta idea de esa utopía, ¿no? Y entonces, ella es antropóloga. Entonces analiza, como un poco como señalamos en el folleto,
cómo debemos de caminar en la incertidumbre. Y entonces sitúa que si antes había, seguramente en esta idea de esa nostalgia de ese pasado, que esa nostalgia de ese pasado que vivía en torno a la certeza estaba anclada en esa idea del progreso y cómo el progreso ejercía esa función de utopía, que a la vez era inalcanzable y además dejaba una serie de cadáveres no alrededor en esa especie de utopía, ¿no? Y entonces navegamos en torno a eso, entonces nuestras padres, madres trabajaron, ¿no?, en torno a esa idea de clase media como que llegaba el progreso. A la vez, ¿no?, y vimos cómo eso no se llegaba. O a la vez también nuestras abuelas y abuelos, todos sus saberes y todas sus formas de habitar el territorio, saberes relacionados con la propia vida, fueron considerados que eran inútiles porque no caminaban hacia ese progreso, ¿no? Ese progreso estaba atravesado por la productividad. Y entonces vemos, ¿no?, cómo al final, ¿no?, en esa especie de utopía que es inalcanzable, claro, de repente vemos, ¿no?, que no hay futuro, parece que el futuro al que nos enfrentamos es el apocalipsis y todo aquel discurso que generaron contra esas violencias que supuso no termina de llevarnos a ningún lado, ¿no? Entonces, claro, de repente, ¿no?, vivimos una incertidumbre y toda esa incertidumbre nos acompaña desde, ¿no?, no poder agarrarnos a algún elemento que nos pueda ayudar a sostener, pues, este camino. Y quizá lo que propone también la autora es, bueno, pues a lo mejor tenemos que abrazar la incertidumbre y quizá vivirla desde ahí, ¿no? Entonces, un poco también la propuesta del encuentro de esta sesión un poco era, bueno, pues si la cultura también nos puede ayudar a caminar esa incertidumbre que es la propia vida, porque no tenemos nada seguramente ni dirigido ni de predeterminado, y si no, pues que simplemente, pues, de alguna manera abrazarla, también cuestionarla, problematizarla, pero pues situarla desde esa incertidumbre que es consustancial a la propia mutación de la propia vida y de la mutabilidad constante en la que vamos a tener que ir enfrentándonos, y frente a esos que establecen o creen que hay una foto fija de un pasado que es esencialista y que mira esa foto, ese de aquel momento de esa foto miraba una anterior y constantemente hay un ejercicio, ¿no?, retrospectivo, pero que nunca hay un elemento, un momento cero, sino siempre fue una constante mutación y adaptación a todos esos cambios. Entonces, pues celebrar, ¿no?, que tenemos que vivir desde ahí, ¿no? Pero, entonces, un poco la invitación, si te parece, Inés, también, pues un poco también cómo podemos pensar, pues, qué significa la incertidumbre o si puede ser cómoda. Y tú, además, desde tu perspectiva, ¿cómo lo sientes? También un poco también desde el punto de vista generacional, quizá, ¿no? Vale. Bueno, primero, hola a todas y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con Teresa y con Fran. Y además he tenido la suerte de estar aquí todos los días, porque ser autónoma en el mundo cultural, ya sabéis que tienen cosas malas, pero esto ha sido una cosa muy buena, la verdad que he disfrutado un montón. Entonces, traía unas reflexiones sobre la incertidumbre y sobre todo esto que planteaba Fran, y lo primero que quería hacer es reconocer la mía, ¿no?, mi propia incertidumbre estando aquí sentada con vosotras. Y para hablar de esto, os quería contar que yo estudié filosofía y siempre he estado pensando desde qué perspectiva o cómo quería ocupar esa posición. Primero como estudiante de filosofía y ahora como, esto me da mucho vértigo, como filósofa, tengo puesto comillas, porque, bueno, esto es otro debate, ¿no?, pero son disciplinas que tienen una carga y un peso que a veces da miedo como no estar a la altura de ellas. Pues la bajamos, esa carga. Es, ¿no?, lo que intentamos, la de construir también. Eso. Entonces, siempre he tenido en mente las diferentes posibilidades que tenemos de acercarnos, en mi caso, a la filosofía, pero creo que podríamos pensarlo cada uno con nuestras disciplinas o con nuestros contextos. Porque, bueno, más allá de, teóricamente, se diferencia, que esto seguro que lo veis muy fácil, la filosofía de sillón, que es esta imagen del filósofo tradicional, sentado en su casa, en la estufa, calentito, en la torre de marfil, ¿no?, diciendo qué es Dios, qué es la justicia y todas estas grandes preguntas que la filosofía ha intentado abordar. Y luego hay otras perspectivas como la filosofía empírica o experimental que dicen, ojo, que hay que salir al mundo, mirar qué hay más allá, mirar por la ventana para ver qué está sucediendo. Entonces, siempre he tenido la inquietud y he querido entender la filosofía de una manera neutral, en el sentido de que creo que tiene que estar situada en el mundo y atenta a la realidad, pero que tampoco puede prescindir de esos momentos del espacio de introspección para el pensamiento, para la lectura, que además estos días hemos hablado aquí mucho de la necesidad del tiempo para todo esto, que en muchos casos, pues, no, ni siquiera es posible, ¿no?
Y os cuento esto porque estos días sentía inseguridad con respecto a resultar demasiado teórica en esta intervención, no solo porque estamos cansadas, ¿no?, sino por este miedo a ser pedante y sobre todo por la admiración que siento por muchísimos proyectos que he visto presentar estos días, porque estaban cerca de las personas, tenían que ver con la participación ciudadana, con afrontar retos, con hacer la cultura accesible. Y este miedo, esta incertidumbre que sentía, ¿no?, me hizo plantearme cuál es el papel de la filosofía en todo esto y cómo combinar, más allá de la filosofía, quizás una pregunta que podríamos hacernos todas, estos dos momentos, ¿no?, el momento del sillón y de la salida al mundo, que los podríamos llamar, y plantearnos quizá de vez en cuando si estamos demasiado atadas al sillón o no. Y pensando todas estas cosas, me di cuenta de que realmente son preguntas que quizá no pueda responder ahora mismo y quizá nunca, ¿no?, que tenga que volver a ellas a lo largo de mi vida constantemente y que quizá esto sea una cosa muy buena. Y de hecho empecé a pensar con estas ideas que Fran nos proponía para la mesa, en esta idea de que nuestra época se caracteriza más por la incertidumbre que por la certeza. Y aquí planteo unas ideas muy rápidas que seguro que no suenan a todas y que no voy a ahondar, aunque se podría decir mucho de ellas, ¿no?, que es esta cosa de la ausencia de certezas que comentabas, de que ya no tenemos esas grandes metáforas, mitos o ideales a los que antes otras generaciones quizás se han agarrado, de que muchas veces la certeza o la voluntad de certeza se plantea en términos económicos o de mercado, ¿no?, intentando plantear variables, estadísticas, previsiones. También lo que comentabas de la idea de progreso, que muchas veces ya sentimos que se ha agotado. Y una idea que quería rescatar de la filósofa Marina Garcés, que ha sacado hace poco un libro sobre la promesa, sobre el tiempo de la promesa, que habla un poco de que no han funcionado las promesas que nos hicieron. Me decías que quizá podría plantearse generacionalmente, ¿no?, y aquí pensaba también mucho en que mi generación, aunque esto de las generaciones siempre plantea como incógnitas, pero bueno, pues tenemos que convivir, en mi caso, con la certeza, que espero que se pueda revertir y que podamos hacerlo entre todas, de quizá no poder tener una vivienda, ¿no? O con que la precariedad ha sido el único modo laboral que he conocido y estoy casi convencida de que lo será, aunque, de nuevo, prefiero, o sea, deseo que así no sea, ¿no? Entonces, quizá con todo esto, pensaba que cuando hacemos referencia a la idea de certidumbre y busqué un poco lingüísticamente los verbos que usamos cuando hablamos de incertidumbre, decimos deseos frente a la incertidumbre, navegar o soportar la incertidumbre o cosas como ¿puede la cultura ayudarnos contra la ausencia de certezas? Entonces, me parecía que siempre lo planteamos de manera peyorativa, como si fuera algo con lo que hay que lidiar o a lo que hay que hacer frente. Y, sin embargo, me gustaría proponer hoy aquí, con lo que también comentabas, que la incertidumbre quizá, que nos lo ponía esto en la descripción de esta mesa, es el estado natural de las cosas. Y quería plantear también para todas la pregunta de si realmente hay vida sin incertidumbre. Quizá podríamos hablar de la incertidumbre desde una vertiente individual de nuestra vida íntima o personal o cotidiana. No voy a entrar en eso aquí, pero creo que es muy interesante, sino directamente a pensarlo en relación con la cultura y con el conocimiento. Estos días aquí he aprendido que la cultura muchas veces aparece allí donde se la necesita o donde se desea que esté, o sea, que está situada. Y para intentar abordar retos o situaciones o intervenir en la vida concreta de las personas, lo hemos visto aquí a través de muchísimos proyectos, siempre la cultura la veía muy atravesada por más bien la falta de certezas y por la incertidumbre. Normalmente no hay un único camino para hacer frente a estos retos, ¿no? Y aquí creo que podríamos hablar una definición concreta de cultura más pegada a la realidad, de nuevo, no una cultura más burguesa, abstracta, alejada de la realidad o para unos pocos. Por ejemplo, Yolanda Catalán, que está por ahí, nos contaba el otro día con su proyecto ¿Cuál es el MUD?, que es con adolescentes, que tuvo que rehacer todo el proyecto cuando se dio cuenta de que en realidad las personas con las que estaba trabajando pues querían o necesitaban o estaban interesadas por unas cosas y no por otras. Si pensamos más allá de la cultura situada en el conocimiento de manera más abstracta, pensaba que también en realidad se trata muchas veces de emprender un viaje y que tiene más que ver el conocimiento con las preguntas que con las respuestas. Porque muchas veces se trata de una búsqueda que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y quizás es que no tiene que llevarnos a ninguna parte concreta. Sí que creo que existe un deseo, que también era un concepto o una idea que queríamos tratar en esta mesa, de llegar a alguna parte, pero a veces quizá con la
puesta en marcha de ese deseo ya es suficiente, aunque no llegue a ninguna meta concreta. Y también se ha hablado mucho aquí estos días, que me ha parecido muy interesante, sobre el papel que las instituciones deben tener. Se hablaba del deseo de que sean más abiertas, de que escuchen más, de que estén más presentes. Por ejemplo, Ana López, que hablaba del archivo, decía que como institución están en un momento en el que necesitan repensarse y elegir cuál debe ser su papel, y que su reto ahora mismo es cambiar el foco. Y pensaba, también aquí está presente la incertidumbre y el cambio. Quería contaros también una historia muy rápidamente, que es de Anne Carson. No sé si la conocéis, pero ella se define como una persona que da clases de griego antiguo, pero en realidad es una de las traductoras y poetas más importantes. Yo creo que le darán el premio Nobel de Literatura, lo deseo mucho en algún momento, que dio una conferencia en el Museo del Prado en octubre de 2023, y fue una conferencia increíble, está por ahí accesible, que además voy a dar las gracias a mi amiga Paula, que se la leyó para mí, para que pudiera contarlo aquí, porque es muy compleja y siempre entendí el conocimiento de manera haciéndolo a cuatro manos. Entonces, bueno, Anne Carson contaba que en la pandemia le estaba costando mucho trabajar y que le habían hecho un encargo que era traducir una tragedia de Sófocles. Y entonces a ella le gustaba muchísimo el encargo, pero no era capaz de hacer la traducción porque no encontraba las voces que quería, ¿no? Todas las voces que encontraba le resultaban aburridas. Y entonces su pareja le regaló una mesa, un escritorio para trabajar, que le había encargado a un amigo suyo que era carpintero. Y entonces era un escritorio redondo, para que lo imaginéis. Y una vez tiene el escritorio nuevo, lo que hace es pues colocar la silla, los libros, y empieza a mover las cosas, pero siente que algo no encaja. Empieza a intentar pues ponerlo todo, pero siente que no está todo en el lugar adecuado. Y entonces, en los días siguientes, empieza a aceptar que realmente cuando el trabajo está puesto encima de un escritorio, nunca parece ordenado. Y ella dice que frente a lo circular del escritorio no había un centro, un lugar obvio desde donde empezar a trabajar. Y por eso saca la conclusión, y la duda es el gran tema de esta conferencia, de que quizá no nos queda más remedio que dudar. Porque lo redondo, esta idea que ella utiliza, puede meterse en tu cabeza y cambiar la manera que tienes de ver las cosas y la manera que tienes de pensar. Y dice, un escritorio redondo no tiene arriba, abajo, norte, oeste. No tiene linealidad ni lógica. Y me parecía esta idea de lo redondo muy bonita para pensar también la cultura que queremos, que deseamos para el futuro, porque creo que tiene más que ver con esta forma redonda, sin jerarquías, sin centralismos, sin caminos trazados e impuestos, que también aquí pensaría si la certeza no es muchas veces una falsedad en el sentido de que acaba siendo un camino impuesto, y estableciendo como norte solo aquello que deseamos. Una idea similar a esta de lo redondo propuso alguien aquí también, Ania González, que nos contó en su intervención, que ya moderaba una mesa sobre derechos culturales que me gustó muchísimo, que en unas jornadas que se hicieron aquí, Pedro G. Romero y otras personas hablaban de que siempre hay que dejar dentro del jardín una parte salvaje. Y en este caso ella lo utilizó para hablar del derecho y de cómo el derecho debe tener esa parte salvaje para ir pues, amoldándose a los cambios que van sucediendo, y que incluso el derecho puede volverse contra sí mismo si es necesario, y que por eso quería traeros aquí esas imágenes de lo redondo y de siempre dejar una parte salvaje. Y ya para terminar, con esta idea de la duda, de la equivocación y de la evolución como ligadas a la incertidumbre, también quería, otra vez tuve una suerte por escuchar a la filósofa contemporánea Wendy Brown en Madrid hace también muy poquito, y ella nos decía que debíamos aprender a navegar en un mundo donde existen tantos relatos y tan distintos que además todos luchan por poseer la verdad. Y sin embargo, ella decía que es necesaria la necesidad de, o sea, que tenemos que entender que no podemos establecer nuestras propias verdades siempre como verdaderas, sino entender que son disputables, que esto también creo que tiene mucho que ver con el cambio, con la incertidumbre, y no intentar todos establecer certezas definitivas todo el tiempo. O sea, que no tenemos la razón absoluta, aunque muchas veces lo deseemos así. Y ella decía que este es el gran desafío que tenemos ante la vida, aceptar que nuestras posiciones, nuestro conocimiento, nuestras narraciones, todas ellas son disputables. Y para ella esto es el mundo humano, ¿no? La incertidumbre, la duda. Y es por ello que quería de nuevo decir hoy aquí que quizá debemos aprender a convivir con la incertidumbre, vivir con ella y sobre todo entender que no es algo negativo o peligroso, sino, como decía Fran, quizá el estado natural de las cosas. Y ya termino, os voy a leer rápidamente una cita de otra escritora que se llama Rebeca Solnit, que dice:
tenemos que confiar en que la sorpresa y la incertidumbre son principios inamovibles si queremos tener confianza en algo y reconocer que en esa incertidumbre hay espacio para actuar, para intentar dar forma a un futuro que estará determinado por lo que hagamos en el presente. No vemos más allá del pequeño halo de nuestras linternas, pero podemos viajar toda la noche con esa luz. Y entonces, Teresa, hay... Ahora, Teresa, claro. Te viene un buen reto. Una pregunta es... Digamos, ahora me encuentro ante la incertidumbre de ver qué digo yo ahora después de esto. Claro, después de esto. Evidentemente. En tu trabajo luego nos cuentas si te parece también un poco qué significa el Laboratorio de Estudios del Futuro, pero sí que haces un trabajo muy... Ese trabajo de especulación, ¿no? De invitar a un trabajo de especulación solo porque puede ser el futuro. Pero hay... ¿Por qué nos genera tanta angustia o por qué genera tanta ansiedad social no tener esas certezas? ¿Por qué hay tanta ansia por vivir en esa certeza? ¿Por qué hay tanta angustia por determinados sectores de que no esté, porque pierden privilegio, quizá? No sé, ¿tú cómo lo...? Bueno, depende, claro. Cuando hay un cambio y hay una transformación, siempre hay alguien que pierde algo, ¿no? Pero es la maravilla que tiene precisamente el cambio y la transformación. Bueno, yo antes de ponerme a decir nada, quiero agradecer la invitación. Estoy encantada, además, de estar en esta mesa y de haber conocido a Inés y a Fran, de proponer, ¿no?, todas estas cuestiones. Quiero decir también que ha sido impresionante ver esta relatoría gráfica. Yo, lamentablemente, he llegado hoy, por lo que me disculpo, ya que no he podido poder escuchar tantas cosas como las que se han dicho, tan importantes y que todas además están pensando en el futuro, ¿no? En los estudios del futuro, precisamente lo que se trabaja es en intentar aprender a gestionar la incertidumbre. De eso van los estudios del futuro. Complicado, ¿no? Pero bueno, pues es un reto, ¿no? Porque el futuro, claro, no, nos preocupa, ¿no? A todos los seres humanos. Antes, cuando hablabas de las utopías queer, claro, como siempre pensamos en la utopía como algo irrealizable, y no lo es. De hecho, el feminismo empezó como una utopía. A las mujeres en el siglo XIX, cuando empezaron a pedir el voto, se les decía, hombre, pero si esto es utópico, ¿no? Es una quimera, estos conceptos que utilizamos. Tú, pues antes le saldrán pelos a las ranas antes de que tú puedas votar, ¿no? O puedas gobernar. Y no ha sido así. ¿Por qué? Porque cuando hay, ¿no?, una proyección, un deseo, cosas que vamos a ir comentando también, una narrativa del futuro, de lo que también quizá hablaremos más adelante, nos permite, ¿no?, proyectar un lugar, construirlo y, por lo tanto, dirigirnos hacia allí, sin saber qué iba a pasar. Eran muy valientes, claro que tenían miedo, no sabían a qué se enfrentaban y muchas pues lo pasaron mal, ¿no?, hasta que las cosas han cambiado y pues seguramente las utopías queer seguirán, ¿no?, por ese lugar. Antes comentabas, ¿no?, cómo otras generaciones tenían esa idea de que el progreso era lo que nos llevaría a la utopía. Bueno, esa es una idea de utopía que viene del discurso positivista y capitalista. Entonces, claro, ¿de qué tipo de utopías hablamos, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, la utopía de un marxista pues es la distopía de un fascista. Una utopía patriarcal es una distopía feminista, ¿eh? Entonces, ¿y por qué? Que es algo que también habéis mencionado. Son más visibles unos relatos, unas narrativas del futuro frente a otras, ¿no? ¿Cuáles son esas narrativas de la dominación y que dominan las hegemónicas? Antes tú también hablabas de hegemonía, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestarlas, ¿no? ¿De dónde pueden surgir esas narrativas contrahegemónicas para precisamente, bueno, poder gestionar esa incertidumbre? Me ha parecido súper importante una palabra que has utilizado, Inés, que es la de por qué se utiliza ese concepto de lidiar con la incertidumbre, ¿no? Como si estuviéramos ahí en lucha. Por eso quizá podemos pensar en gestionar, ¿no? Ya que estamos además aquí con tantos especialistas en gestión dentro de este gestor, ¿no? Y esa idea también de la duda, por recoger algunas cosas que habéis dicho, que me parecen muy importantes, ¿no? Es cierto que vivimos siempre en la duda. Es que a mí me da miedo la gente que dice, no, yo estoy convencidísimo, ¿no? Y una vez fui a una charla que llevaba por título La verdad de la distopía, y además que se impartió aquí en la Universidad de Santiago. Y yo dije, uy, nos van a contar la verdad. ¿Quién tiene la verdad?
Claro, me estás dando una interpretación, ¿no?, de ese texto, que es tu visión desde tu saber situado y desde los conocimientos que tienes, que son parciales. Esto es algo que nos ha enseñado el feminismo, ¿no?, que tenemos un conocimiento parcial de las cosas desde nuestro lugar de enunciación, querer hablar desde lo universal, ¿no? Y bueno, desde la verdad, pues es un poco preocupante, ¿no? Yo, en relación a la incertidumbre, desde los estudios del futuro, me gustaría comentar una teoría que es de Ziauddin Sardar, que es un teórico de los estudios del futuro, que denominó como tiempos posnormales a esos momentos que vivimos en épocas de crisis, ¿no? Las épocas de crisis, pues, son momentos de incertidumbre, en los que no tenemos certezas, como decíais, ¿no? Y él dice que esos momentos se caracterizan por las tres C's: el caos, la complejidad y la contradicción, ¿no? Por ejemplo, él esto lo desarrolla en 2010, después de la crisis del 2008, pero hemos vivido más momentos de tiempos posnormales. Después vino la pandemia, un momento posnormal total, ¿no? Y, por ejemplo, a finales del 19 también tuvimos un momento de posnormalidad, y de hecho es cuando surge la palabra distopía. Que ahora vamos a ir, ¿no?, por qué aparecen esos discursos también de la fatalidad, por qué el miedo para gestionar esta incertidumbre, ¿no? Claro, cuando suceden estos momentos de crisis donde todo falla, lo que caracteriza precisamente la incertidumbre es la contradicción, la complejidad, se me ha olvidado la otra C, y el caos, perdón. Pues, ¿cómo salimos de ahí? Pues Ziauddin Sardar dice que la única manera es la creación, la creatividad y la imaginación. De ahí que sean tan potencialmente políticas las narrativas del futuro. De hecho, aquí se ha hablado de imaginación también antes en la mesa de tecnología, y ha salido también por aquí mencionado en las relatorías que hemos visto, ¿no? Si la creatividad nos permite eso, fijaros qué interesante es pensar en la incertidumbre como algo súper positivo, porque es un caldo de cultivo de mogollón de posibilidades, porque de ahí podemos encontrar numerosas vías sobre las que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Por lo tanto, es potencialmente muy productiva, y eso es algo que querría que pensáramos, ¿no?, porque nos ofrece escenarios de posibilidad en los que tenemos que trabajar. Esa es nuestra responsabilidad, ¿no? El tipo de futuro que imaginemos, ¿qué nos dice Sardar? Pues que dependerá de nuestra cultura. Fijaros qué importante, ¿eh?, porque nuestra imaginación al final viene de los límites que impone nuestra cultura, y si nuestra cultura no nos permite a lo mejor crear ciertas herramientas, a lo mejor tenemos que acudir a las imaginaciones de otras culturas, pensando en la diversidad cultural, que es algo que también ha salido aquí. Y de ahí, pues, sale, por ejemplo, el futurismo andino, el afrofuturismo, etcétera, ¿no?, que no suelen estar representados cuando hablamos de narrativas del futuro, que siguen teniendo una hegemonía muy fuerte las occidentales, y, bueno, siempre pensamos desde esa colonialidad del saber que viene del norte global, ¿no? Y es algo que bueno, pues que tenemos que intentar cambiar. Yo en esa línea quería recordar la propuesta de Antonio Rodríguez de las Heras, que pensó mucho en estas cuestiones del futuro y que me parece que nos trae unas imágenes y unas metáforas extraordinarias para pensar en todo esto y para pensar en cómo gestionar la incertidumbre. Antonio Rodríguez de las Heras nos dice que en Occidente siempre estamos mirando al pasado, ¿no? La historia, los mitos, tenemos un montón de datos, que eso nos da tranquilidad, nos da certeza, porque con esos datos, pues, gestionamos los problemas del presente. Tenemos modelos, la tradición, los héroes, imitamos o arreglamos en el presente todo eso que conocemos del pasado, porque ya lo conocemos. Pero claro, vivimos entonces dándole la espalda al futuro. Y claro, ¿por dónde viene el coco? Por detrás. Entonces, claro, es imposible que sepamos lo que viene. ¿Cómo no nos va a dar miedo? ¿Qué nos propone Antonio? Que nos demos la vuelta para ver el futuro. ¿Pero qué pasa? Pues que hay como una niebla, ¿no? Porque, claro, no tenemos certezas. No sabemos exactamente vislumbrar qué es lo que nos podremos encontrar. Hay muchas posibilidades, ¿no? Hay muchos caminos que se bifurcan. Y entonces, ¿qué nos dice para apartar esa niebla? ¿Qué tenemos que hacer? La creatividad, la imaginación, construirlo, construir esos lugares que podemos habitar. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad ver desde dónde vamos a construirlos, bajo qué miradas, cómo los vamos a crear, ¿no? Ahí, ¿qué pasa? Que como genera mucho miedo la incertidumbre, pues muchas veces de ahí surgen las narrativas distópicas, ¿vale? Y esas narrativas del futuro fatalistas, de las que luego, si queréis, podemos hablar, ¿no? Esto de las utopías, distopías, cuando surgen, qué características tienen, si todo el pensamiento distópico es conservador o no, y qué pasa con el utópico, etcétera. Pero claro, ¿qué nos propone esto? ¿Qué pasaría si, ¿no? Porque las narrativas del futuro juegan con el qué pasaría si. Bueno, ¿qué pasaría si
aprendiéramos a vivir con la incertidumbre, que está en la línea de lo que estabais comentando. ¿Por qué? Porque forma parte, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decíais, pues de lo que es la realidad, ¿no? Porque la realidad la vamos construyendo y va cambiando. Y últimamente, además, cada vez cambia muchísimo más deprisa. ¿No? Antes la evolución pues, pasaban años y años y miles de años y ahora vamos a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos empezar a aprender a gestionar esa incertidumbre desde la resiliencia, desde la serenidad, generar una ética de la incertidumbre, aprender a vivir con lo desconocido, pero tampoco es tan desconocido, porque si hemos creado esas narrativas del futuro, tenemos esos lugares y esos espacios que habitar, y eso es absolutamente movilizador desde el punto de vista político y social. Porque ya me puedo identificar con algo y tengo claro cuáles son mis objetivos y puedo alcanzarlo. Y eso es algo, por ejemplo, que también le pasó al feminismo. Y esas narrativas del futuro movilizadoras surgen en los momentos en los que no tenemos opción, en los que parece que no hay punto de fuga. Yo ahora pienso, por ejemplo, en Cristín de Pizán, ¿no? Que conocéis La ciudad de las damas, un texto del siglo XV, la primera genutopía escrita por una mujer que en un mundo en el que está la querella planteándose ahí de si las mujeres son o no inteligentes, pues se imagina un mundo en el que las mujeres están como rodeadas de una muralla, pero tienen un espacio en el que pueden estudiar, ser intelectuales. Pasó en el siglo XV esa proyección, esa narrativa del futuro y hoy pues hay aquí un montón de mujeres que tienen estudios y que están además moviendo y movilizando la cultura, ¿no? Por lo tanto, creo que los estudios del futuro, por ejemplo, cuando combinan estos trabajos desde el ámbito de las humanidades, porque los estudios del futuro también trabajan en otras disciplinas, tenemos que tener claro que lo que proponen también es una cuestión que tiene que ver con la previsión y con la proyección, con la especulación, ¿no? Que comentaba antes Frank, pero que no tiene nada que ver con la predicción. Y eso también quería mencionarlo. Y para cerrar, para que podamos hablar el diálogo, ya que se están abriendo también muchos puntos de fuga, ¿no? En relación a estas cosas, a mí me gustaría luego también hablar un poco de la imaginación y qué tipo de imaginación es la que nos permite, ¿no? Transgredir lo instituido y modificarlo. Me gustaría comentar una frase de William Gibson, porque William Gibson fue, como sabéis, el que creó la palabra ciberespacio. Viene del ámbito de la cultura y de la literatura, en una novela cyberpunk que se llama Neuromante. Fijaros, ¿no? Una palabra que hoy todos utilizamos y viene del ámbito de la ciencia ficción. Y él decía que el futuro ya está aquí, solo que no está repartido equitativamente. Por lo tanto, ahí tenemos una responsabilidad, ¿no? Como decía Haraway, la habilidad de ser responsables para pensar en ese futuro que queremos proyectar para intentar dejar de seguir con el problema, como versa su ensayo y que he visto además en la relatoría que también se ha mencionado ese título a lo largo de estos días. Ahí, claro. Como si tú habéis, ¿no?, que muchos de los discursos que se habían dado a lo largo de la sesión, ¿no?, que a la vez que se está hablando de ese pasado, se habla de ese presente, también vislumbran cierto futuro, ¿no? Porque creo que a la vez, aún mirando el pasado, siempre tenemos esa ansia, ¿no?, por llegar a ese, bueno, por llegar, por caminar por ese futuro. A mí me parece que, bueno, quizá dos elementos. Creo que las temporalidades, que a veces deberíamos de pensarlas, ¿no?, como mucho más largas, ¿no? Y a veces no sé si el ansia por nuestro tiempo parece como que las cosas tienen que estar mañana y cómo podríamos hacer un ejercicio mayor, ¿no? O no sé si otro ejercicio de situarnos desde otro lugar para pensar unas temporalidades mucho mayores, ¿no? Como los procesos también tienen transformaciones que nos trascienden, ¿no? Y si pensamos desde una óptica, ¿no?, más de desde una transición ecosocial, no situarnos tanto en el centro del mundo y sino pensarnos, ¿no?, como un sujeto que desaparece y que los procesos quizás, ¿no?, tienen, implican, ¿no?, esos 500 años, aunque es verdad que las urgencias a veces nos obligan o las necesidades a que los cambios se den ya, ¿no? Pero quizá como también hacer ese ejercicio de, no sé, que las transiciones no tienen que ser cada 4 años como las elecciones políticas y quizá 10 tampoco nos sirven y necesitamos mayor trayectoria para ver, ¿no?, cómo esos procesos se dan, ¿no? Entonces también creo un poco por enlazar esa segunda parte también del debate en torno a la idea de, ¿no?, del deseo, ¿no?, que ya estábamos también situando. Y cuánto puede ser el deseo también de amplificador o de por lo menos una palanca de la transformación, ¿no? Yo a veces me pregunto, digo, total, aquí, ¿no?, seguimos y seguimos peleando, seguimos haciendo las cosas, ¿no?
y siguen ganando los mismos en Galicia, por ejemplo, ¿no? O múltiples, ¿no?, elementos, ¿no? Y dice, ¿qué es lo que nos moviliza a seguir, ¿no? ¿Cómo no nos cansamos, ¿no? ¿Cómo no estamos hartas ya, ¿no?, si sigue lo mismo? Y entonces yo creo que tiene que haber un ápice de esperanza, ¿no?, y de alguna manera un deseo, que ese deseo es el que te moviliza a continuar. Porque si no, si fuéramos, ¿no?, en esta idea, ¿no?, que hablan las personas, ¿no?, de ser racional, claro, estás viendo el panorama alrededor y es desolador. Pero claro, hay algo de esperanza, ¿no?, y hay algo de deseo que creo que nos puede ayudar, ¿no?, a, digamos, a transitar y a seguir con vida, ¿no?, para intentar transformar aquello que entendemos, bueno, que es injusto y que luchamos por la mejora, ¿no?, también de, bueno, pues de esa vida que es colectiva. Y entonces un poco también esta idea de deseo, como estuvimos hablando mayoritariamente en el encuentro, en torno a esta idea de estos 10 años de trayectoria, ¿no? Y entonces cuando pensamos del deseo que nos puede ayudar también para pensar el futuro, cuando nos propusieron también el comité formar parte del encuentro, a mí uno de los elementos que me parecía también como relevante situar es, bueno, quizá dos, y también luego también para invitar ese debate con vosotras, ¿no?, dos elementos que creo que pueden ser claves de cara al futuro. Bueno, la relación cultura con sostenibilidad, yo creo que es un elemento fundamental y que debemos de reclamar también el papel que tiene la cultura, porque la sostenibilidad es también la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, y ahí vemos claramente, otra vez, en la obra de Ana Sin y de otras muchas investigadoras aquí en Galicia, por ejemplo, Ana Cabana tiene unas investigaciones fantásticas sobre la relación del territorio y la naturaleza con sobre todo con las mujeres y con, bueno, con la sociedad, y de cómo, de qué manera debemos de reequilibrar las relaciones cultura-naturaleza, esa separación que hicieron, ¿no?, que también, bueno, viene de esa idea de la modernidad. Y creo que ahí la cultura es un elemento fundamental en el que tiene que operar, y de alguna manera tenemos que insistir también en ese papel que tiene que tener la cultura, que no es la solución, esa transición ecosocial, de nuevo una solución por los tecnócratas, porque esos tecnócratas, ese saber técnico, es el que nos llevó aquí, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos también de eso. Y luego, a la vez, también un poco creo que la cultura se va a convertir en una zona a defender, y es problemático que vamos a tener, ¿no?, que de nuevo, ¿no?, como cuidar, arropar a la cultura, y creo que hay también quizá a veces ser un poco más condescendientes nosotras con nosotros mismos del ámbito del sector cultural, ¿no?, que a veces también somos, ¿no?, como muy exigentes o muy, muy críticos, y como también abrazarnos, porque creo que lo que nos viene también, ¿no?, de esos tristes que pueden intentar ahogar, ¿no?, la cultura, pues va a ser, ¿no?, abafante, ¿no?, como lo que nos pueda, ¿no?, ahogar. Entonces, bueno, frente a eso, ¿no?, como también fortalecernos, no como sector, ¿no?, sino como desde esos cuidados y afectos que puedan ayudarnos, ¿no?, a tejer esa red de apoyo mutuo que hacemos con quienes trabajamos, pero también entre nosotras, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco pensar, bueno, pues si el deseo crees que pueda ser movilizador, o si contra eso, pues la realidad está ahí y contra eso pues no podemos hacer mucho más. Sí, pues cogiendo esto que decías de la cultura como zona a defender, a mí me pasa cuando pienso en el deseo, que es un poco agorero, pero me lleva a pensar mucho en el miedo, por desgracia. O sea, cuando hablábamos aquí de esta gran pregunta que se planteaba en todas las mesas de cómo será el sector cultural dentro de 10 años, que es pues un ejercicio como de imaginación, a mí me cuesta mucho no relacionarlo con el miedo y con cosas que mencionaba antes, ¿no? De ser una generación nacida en el contexto de crisis climática, que estamos viendo un genocidio en directo, lo que comentaba la crisis de la vivienda, o sea, sé que todo, ¿no? Como muchísimas más cosas que podríamos nombrar. Entonces, me pasa con el deseo que no quiero caer en la parte inmovilizadora de ser catastrofista, ¿no? Y que parezca que no hay nada que hacer, porque creo que eso es muy inmovilizador y no lleva a la acción, sino quizá todo lo contrario. Pero sí que creo que es importante mantener esa visión, no sé si pesimista o realista, de que pese a la esperanza que vinculamos al deseo, está esa parte que a mí me lleva a ser cauta o a tener cuidado, incluso a no sé, a como que me cuesta hacer este ejercicio de deseo. Y también esto lo quería plantear más como una pregunta, que más Teresa sabe muchísimo sobre esto, más que como una reflexión, que es lo que nombrabais la utopía y la distopía. O sea, no conozco mucho acerca de la historia ni nada de eso, pero sí que últimamente he leído algunas cosas que decían que la utopía se había gastado, ¿no? Estas grandes preguntas de si ya ha llegado el momento como de muerte de la utopía. Y también, por otra parte, de la pregunta de si la distopía realmente sigue funcionando, porque creo que en sus orígenes tenía que ver con que veías una cosa que te parecía horrible. Yo me recuerdo a mí misma leyendo el cuento de la criada con 16 años y asustarme muchísimo. Y se supone que esas
en mi caso conozco más la literatura, pero supongo que en el cine también, por ejemplo, hay muchísimas cosas que tenían como emocionalmente esta cosa de la persona que estaba al otro lado, no consumirlo o verlo o leerlo sin más, sino que te llevase a la acción o a decir, esto no quiero esto y por tanto voy a hacer cosas. Entonces, esto más como pregunta para compartir, si queréis, es que os parece que estas narrativas de futuro han perdido su potencial o si creéis que lo conservan. Y luego, por volver a nombrar a Marina Garcés, pero es que justo con lo del tiempo y la promesa, ella llamaba a toda esta cosa que he nombrado a través de lo que llamaba mi generación, ¿no? Ella lo llama condición póstuma, que es esta cosa de haber nacido en un contexto, bueno... De nuevo, no pretendo con esto caer en el catastrofismo, pero sí, como, ¿qué os parece? Tú también ahora, Fran, nombrabas que teníamos que pensar temporalidades más largas. Si creéis que es necesario construir otras narrativas de futuro, si las tradicionales siguen funcionando. Porque es un tema que ella plantea en el libro y os comparto rápidamente una idea que me gustó un montón, que decía que tenemos que pensar nuevas temporalidades y ella propone la idea de delirio. Delirio entendido en su versión etimológica, que es salir del surco trazado por el arado o la lira, es decir, salir del camino trazado, y pues decía que necesitamos la imaginación, la promesa y el delirio para imaginar. Entonces, un poco esto es más una pregunta que una reflexión. Pero bueno, ¿qué te parece, Teresa? Pues a mí me parece que tenemos que irnos todos a delirar conjuntamente después con las empanadas, sí. Porque ahí está la clave del asunto. Vamos, yo comparto totalmente esto que has dicho y que se puede denominar de diferentes maneras. Te he notado ahí un punto como catastrofista, ¿no? Que te está... Vamos a ver, ¿no? Qué pasa con esos deseos. Fíjate que precisamente se habló del tema del deseo en una mesa del Encuentro de Cultura y Ciudadanía que hubo en 2020, que moderaba Remedios Zafra, y salió este tema a colación hablando de cuestiones relacionadas pues eso, ¿no? con el futuro. Y se decía, ¿no? cómo el deseo nos permite, ¿no? proyectar, ¿no? para alcanzar eso que nos planteamos, y cómo la frustración genera miedo, ¿no? y muchas veces inmoviliza. De hecho, la utopía y la distopía tienen un mecanismo muy parecido, porque la utopía y la distopía critican el presente. Lo que pasa que las herramientas que utilizan después son muy diferentes, ¿no? Porque una plantea cuestiones que pueden ser deseables, una utopía es algo deseable y una distopía es algo no deseable. Y la distopía puede generar inmovilidad, pero no todas. Porque hay distopías muy conservadoras que te dicen, quédate como estás, y que nada cambie, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy. Y claro, bueno, son fatalistas, ¿no? Pero bueno, luego hay distopías feministas, como la del cuento de la criada que has mencionado, que nos horroriza y que dicen algo que se comentaba antes en la mesa sobre qué puede pasar, ¿no? Que no demos un paso atrás con los derechos alcanzados por el feminismo. Entonces, claro, leemos el cuento de la criada o vemos la serie y decimos, vamos a seguir saliendo el 8 de marzo y todos los días que haga falta, porque no podemos ir hacia atrás, ¿no? No podemos lograr que vuelva a existir esa utopía patriarcal que todavía permanece y permea en nuestra sociedad y que bueno, que tiene tanto poder, ¿no? Entonces, claro, yo pienso en el deseo en el deseo y la esperanza conjuntamente como una energía productiva, no como algo que sea una carencia o algo que no tenemos y que deberíamos paliar. Y creo que en el ámbito de la cultura el deseo sí que moviliza y transforma. ¿Por qué? Porque si deseamos un mundo más justo, eso sí que es movilizador políticamente, ¿no? Yo creo que el deseo se puede convertir en un motor de la utopía, pensando en la utopía como ese relato, esa narrativa del futuro que cuestiona el presente, que dice esto no es incuestionable. Y ahí es donde entra el delirio, porque muchas veces, claro, eso es enfrentarse, ¿no? Eso es plantear narrativas contrahegemónicas. Eso es que alguien pierde el privilegio, como decías antes, y hay que tener cierto delirio para enfrentarse a las estructuras de poder. Pero en eso consiste la grandeza y la movilización política, ¿no? de la ciencia ficción, de las utopías y de las narrativas del futuro, ¿no? Porque bueno, son vitales porque movilizan al cambio. Entonces, esa idea del delirio que mencionabas de Marina Garcés, me ha encantado además, porque yo no conocía ese concepto, yo también soy súper fan de Marina Garcés, pero no conocía esa propuesta. Claro, cuando estamos en esos tiempos pornormales, donde ya las herramientas ortodoxas que conocemos para gestionar la realidad no funcionan, por eso hay que poner en marcha la imaginación y la creación y construir algo nuevo, porque si no, no hay puntos de fuga y vamos al
pues eso, a los discursos fatalistas, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro imaginario al final funciona, la imaginación, el deseo, ¿no? También como una habilidad de la imaginación y de lo imaginativo, ¿no? De todo aquello que puedo proyectar, que puedo especular. Hay una cosa que Castoriadis, que es un teórico que ha trabajado mucho sobre estas teorías de la imaginación, y a mí me parece muy interesante la propuesta que tiene, ¿no? Él habla del imaginario social instituido. ¿Qué es eso? Pues son esas herramientas, es el imaginario que tenemos dentro de nuestra cultura, de lo que está prohibido, lo que está permitido, la moral, la cosmogonía, bueno, todos esos significados que consolidan y que lo establecido, ¿no? Dentro del mundo que conocemos. Entonces, nuestra imaginación está limitada por esos parámetros, al final. Y esos significados, al final, son los que nos llevan a pensar que no hay puntos de fuga y nos llevan a ese fatalismo, ¿no? Llega la crisis y si tenemos esa limitación cultural, imaginativa, ¿cómo salimos de ahí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando Mark Fisher dice que no hay alternativa al capitalismo, o cuando el recientemente fallecido Frederick Jameson decía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Es porque estamos dentro de ese imaginario social instituido. ¿Cómo podemos superar eso? Pues Castoriadis dice, con un imaginario radical, y eso es delirante. Porque el imaginario radical es el que tiene la capacidad de generar algo nuevo, de transgredir el imaginario social instituido. Y, por lo tanto, generar ese ahí un nuevo imaginario. Y ahí el trabajo, por supuesto, parte de los agentes culturales. Es nuestra responsabilidad, la habilidad de ser responsables, otra vez, por citar a Haraway en ese sentido. De esa manera, el imaginario radical se convierte en un imaginario social radical instituido, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, hay un imaginario social radical que se está instituyendo, creo yo, me gusta pensarlo así, a lo mejor desde una burbuja que todavía a lo mejor pues no está en todas partes, pero que me parece que es una propuesta que sí que ha sido rupturista, me parece que es una propuesta que sí que, bueno, es la primera que se plantea realmente que hay que cuestionarse lo que significa ser humano y cuestionarse esas relaciones entre el sistema humano y el sistema tierra, y que es el poshumanismo crítico transfeminista, por ejemplo. Y yo creo que ahí, desde el punto de vista artístico, teórico, filosófico y cultural, tenemos una vía de fuga para romper ese imaginario instituido, social instituido, y empezar con esos delirios, ¿no? Con el imaginario radical social, a instituir otros nuevos discursos y maneras de construir una nueva realidad ex nihilo, que es la fuerza política que tiene el imaginario radical, ¿no? Y ahí, Teresa, también, ¿no?, por hacer un poco más abierta esa conversación, proponías también que hiciéramos uno como un ejercicio, una pregunta a las participantes. Entonces, si os parece, nos van a poner aquí en la pantalla una pregunta que podéis responder a través del uso del QR. Y entonces, de esa manera, bueno, podríamos pensar, ¿no? ¿No? ¿Qué conceptos asocias, con qué asocias la idea del futuro? Nos gustaría también que respondieras esa, porque de alguna manera nos permita también entender, bueno, a qué, ¿no?, a qué vinculamos el futuro, ¿no? Era un poco, Teresa, ¿no?, un poco la propuesta. Sí, 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 a ver qué, cómo está el imaginario radical de la sala. Claro. Ahí también, claro, un poco, quizás nos interesa, pero claro, a veces, digamos, claro, la grandilocuencia, ¿no?, del imaginario radical, ¿no?, de la teoría poshumanista, transfeminista, y digo, en el sentido de ansiedad, ¿no?, que genera, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos intentar, ¿no?, como ir haciendo quizá procesos más pequeñitos, ¿no?, que nos puedan ir dando, que a lo mejor también es peca, ¿no?, de a lo mejor como una especie de medio conservador, ¿no?, en el sentido de hasta reaccionario, ¿no?, de ir como ir haciendo poco a poco entre quizá entre nos, con nosotras mismas, con nuestra red de afectos, con el territorio, ¿no?, que quizá ir haciendo pequeñitos pasos, ¿no?, pequeñitos actos, ¿no?, que vayan haciendo de otra manera, ¿no?, ese mundo quizá más vivible, porque así nos ayudaría, ¿no?, a que no genere esta ansia, porque claro, también nos ponemos, ¿no?, como en esa imaginación radical, digo, wow, ¿no? ¿Cómo llegamos?, ¿no? Entonces, claro, ¿qué podemos, ¿no?, que a veces también como, no sé si, claro, como un ejercicio como más prosaico, ¿no?, de ¿qué podemos ir haciendo?, ¿no?, en este mientras, porque claro, si no volvemos a caer en esta utopía, ¿no?, lejana a la que queremos llegar, ¿no?, y no somos capaces todavía
porque vamos a tardar. Y entonces, bueno, pues por lo menos, ¿no? Como ir, ¿no? Abrazando esos pequeños estos actos, ¿no? Que quizás nos van sosteniendo, ¿no? Y quizá volver a recuperar esta idea de redes de apoyo, ¿no? Redes más comunitarias, ¿no? Y a lo mejor, ¿no? Quizá no, como no sé, a veces no creo, y en el mundo de la cultura nos pasa, y quizá en el arte también, ¿no? En esa idea de la grandilocuencia de la palabra, ¿no? Y digo, bueno, pues y a lo mejor llamarnos más, ¿no? O estar un poquito más pendientes, ¿eh? Que yo luego después soy el primero en la grandilocuencia, ¿no? No sé. Yo creo que sí, que bueno, por ejemplo, creo que bueno, solo estos encuentros ya fomentan estas posibilidades. O sea, que no hace falta... Y claro que está en las pequeñas cosas, porque lo que esto propone al final es un cambio y una transformación de las mentalidades, ¿no? De la gente, porque si no la sociedad es imposible que pueda transformarse. Yo, por ejemplo, creo que una posibilidad, porque es de donde yo más trabajo últimamente, es la literatura. Porque la literatura y el lenguaje es performativo, tiene la capacidad de crear realidades, es una manera de crear mundos y la gente que los lee sufre procesos también de transformación y de cambio. Y por supuesto desde muchas de las acciones culturales que hoy se han estado presentando, algunos proyectos sí que los conocía, otros no los he podido conocer porque no he podido estar en algunas salas, pero con el programa iré buscando, van en esta línea. Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que es un trabajo que tenemos entre todas y es una responsabilidad la de construir el futuro. Es que, claro, cuando nos preguntan ¿y cómo te imaginas el futuro? Bueno, el futuro somos nosotras. Y claro, somos los seres humanos, por lo tanto primero tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué entendemos por ser humano? Si seguimos desde ese punto de vista de la antropolatría, vamos mal, que es lo que nos ha pasado hasta ahora, ¿no? Estamos en la sexta extinción, no podemos ser, ¿no?, tan sumamente depredadores, y bueno, pues empezar ahí a deconstruir, o sea, claro, es un trabajo, yo lo entiendo, ¿no? Lo que decías tú también antes, los tiempos. Claro, a todos nos encantaría, hago chas y aparezco a tu lado, ¿no? Pero el futuro no es tan inmediato. Claro, no, no, claro. Y ahí, Inés, si pudiéramos antes también de quizá, ¿no?, abrir el turno también a debates, pero si pudiéramos ir pensando como quizá dos tendencias que veamos de cara al futuro, ¿tú por dónde crees que podría, o crees, o qué te gustaría, ¿eh? Tampoco tenemos que ser aquí como una bola mágica, no, que también nos podemos situarnos desde donde nos gustaría. Sí, pues, o sea, igual, llamando un poco otra vez a esto que decía de la parte de introspección, porque estos días hemos visto tanto esa parte, porque creo que todos los proyectos la tienen, esa parte de introspección y esa parte de puesta en marcha y de salir al mundo, como lo explicaba antes. Creo que detrás de cada proyecto y de cada explicación que escuchábamos hay concepciones de la cultura. O sea, hablamos de cultura y podríamos pararnos a preguntar qué entendemos cada una por cultura o si hay una definición o no. Pero me parece que he ido escuchando definiciones distintas, una que me gusta y una no, voy a ponerlo así. Pero ayer escuchaba en una mesa una contraposición muy clara de una persona que se refería al público cultural. Me pareció como de manera amplia, no haciendo referencia a, no sé, a una sala de teatro o algo así, sino a la cultura entendida como al que está al otro lado como público, que esta es una concepción de la cultura que me parece súper estrecha, porque creo que la cultura es otra cosa, es una cosa mucho más amplia. Y quizá a mí me ayuda para pensar en el deseo y a futuro, en un poco reparar, porque hemos estado nombrándolo mucho en la charla, ¿no? Narrativas, relatos, nos hemos centrado en las narrativas de futuro, pero también muchas más. Creo que sería bonito como prestar atención a la cultura, que es así como yo la vivo y la entiendo, como historias, la cultura como relatos que no son solo sociales, sino también individuales, la memoria, ¿no? La conversación que establecemos entre el pasado y el futuro, que creo que la memoria y la cultura están estrechamente relacionadas, tanto individual como colectiva, nuestra memoria, son también historias. Entonces creo que prestar atención a esta parte narrativa, creo que los proyectos culturales, tal y como lo hemos escuchado así, no consiste en gestionar y en coger fases y llegar a un punto final, no creo que entendamos la cultura de manera tan técnica, sino como transformación de las personas. Y por poner un ejemplo y aterrizarle un poco todo esto y no ser grandilocuente, he visto ahí que ponía queer en algún sitio. Y bueno, yo últimamente
El ejemplo es muy ligado a lo rural, pero porque vivo y experimento la cultura siempre pensándome y viviéndolo desde ahí. Leí un texto que voy a decir el título porque siempre hay que dar reconocimiento a las personas, que es un texto académico que se llama Tecnologías de representación de las ruralidades queer en el cine. Analizan tres películas, pero también me planteó un marco que, como tú decías, estos libros o textos que lees y de repente te acompañan mucho tiempo, para mí ha sido este, y habla de las ruralidades queer y sobre todo de cómo detrás de todos esos análisis que hacemos, por ejemplo, de la despoblación, que suelen ser muchas veces económicos, demográficos, políticos, históricos, las autoras hacen una aproximación hermenéutica de qué esos estereotipos con los que luchamos, de cómo se entiende, por ejemplo, lo urbano y lo rural como enfrentados y como binomios, en el que el rural es lo atrasado y bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? Y ellas dicen que tenemos que centrarnos en ver cómo atacamos esos relatos, porque son esos relatos los que luego influyen en la vida de las personas. O sea, los relatos no están flotando en el aire de manera abstracta, sino que construyen nuestra vida. Hace poco leía un libro de una historiadora que se llama Bárbara Rosenbein, creo, que habla sobre el amor en este sentido, como decía, todas las historias y fantasías que construyen nuestras experiencias del amor. Es que no es que veas una película y leas un libro y ya está, sino que luego cuando tú experimentas tus propias relaciones, eso está ahí, ¿no? Y en este texto hablaban, como decía, de las ruralidades queer y me quedó súper marcado porque creo que el futuro está, por ejemplo, en agroqueer, ¿no? Que además... Desde aquí, o sea que tenéis que estar súper orgullosos, yo lo miro con muchísima admiración y voy a nombrar a Cameros Queer, que es un proyecto que acaba de salir en La Rioja, que yo soy de allí y también me hace sentir muy orgullosa. Entonces creo que el futuro está en esas iniciativas, ¿no? Uh-huh. En coger los relatos hegemónicos, como ellos por ejemplo ponen esta cosa del pueblo como armario, que es un relato súper establecido y que afecta a muchísimas personas todos los días, ¿no? Y transformarlos y construir otros relatos. Y es la cultura la que tiene que hacer esto. O sea, no sé si... Bueno, habrá otras muchas maneras de hacerlo y estoy sesgada por mi formación y por cómo vivo experimento la vida. Pero creo que está ahí en gran medida para mí, en ver todas esas narrativas, en ver cuáles desechamos porque ya no nos sirven y porque nos hacen sufrir y en ver cuáles... pues vamos a por ellas, ¿no? Y me gustó también por citar a Iago Carro, que habló de esto, y esta era la contraposición, ¿no? Entre lo que no me gustaba, que decía al principio, que era la cultura y el público, y Iago, sin embargo, habló de la cultura como forma de llegar al reconocimiento y al respeto, a la restauración de injusticias y violencias que se han cometido, y yo creo que la cultura para mí es eso. Creo que también a futuro podríamos, estas preguntas que decía al principio, os confesaba mi inseguridad con respecto a cómo experimentar o vivir la filosofía, pues creo que, aunque quizá todos aquí estamos muy relacionados con la cultura, volver a hacernos la pregunta de qué es o qué queremos que sea a lo largo de toda nuestra vida seguramente, pues para mí tiene mucho sentido. Total. Sí, sí, dale. En relación a esto que comentas, es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que era Clifford Gritz, es que creo que lo mencionó Enrique Villalba en la inauguración del Máster de Gestión Cultural este año, que veo por aquí a muchos docentes y alumnos del máster, que un teórico de los estudios culturales que dice que precisamente la cultura son los relatos que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? De ahí que bueno, sea tan importante pensar en esas narrativas y de ahí que, bueno, si pensamos en el futuro, pues en esas narrativas del futuro, ¿no? Cómo nos hemos constituido y cómo nos queremos constituir, ¿no? En ese sentido, y proyectos, por ejemplo, concretos que trabajan además en esta misma línea, Borradores del Futuro, ¿no? Uh-huh. Que de hecho también estuvieron aquí en 2020 en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía, o el Manifiesto Banal Afrofuturista, que lo que quiere es pensar en maneras artísticas y relatos que puedan construir futuros que no sean blancos, patriarcales, imperialistas y capitalistas. Entonces tienen todo un decálogo para proponer una herramienta para empezar a imaginar y crear materialmente esa posibilidad. Y esto es muy interesante porque una de las propuestas es no en universos ni en planetas, sino en este, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, esto ya no tiene solución y hay que irse a otro lugar, y no. No hay plan B y tenemos que pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerlo aquí? Veo a la gente mirando la pantalla, que ya van saliendo aquí conceptos. A ver, leo así un poquito. A ver. Bueno, cambio, esperanza, incertidumbre, posibilidad, oportunidad, felicidad, incierto, responsabilidad,
Luego, no, las que no me gustan no las leo, ¿no? Pero, como los políticos o medios de comunicación. Muerte, también está ahí, destaca. Muerte. Muerte. Una caña falamos, eso en un ratito. Movimiento, justicia. Perseverancia, ya, yo es la perseverancia, a mí cada vez también me... Perseverancia. Es que es la clave, ¿no? En ámbito cultural, la clave es la perseverancia, ¿no? Sigue. Pero con calma, ¿eh? Felicidad, responsabilidad, más que humano, qué guay. El aquí y el ahora. Claro, es que lo de más que humano también es un poco, cuéntame también de los relatos, ¿no? Como muchas veces el arte, ¿no? Que a veces decimos, ¿qué aporta el arte? Y claro, también a veces como nos pone la mirada, yo por ejemplo a mí ahora también me tienen fascinados los hongos, ¿no? Y entonces, claro, como de repente, ¿no? Empiezas a ver también algo que no le prestabas atención y dices, ¡oh! Mira ese hongo feo, ¿no? Que te jodía la manzana y ya que no la podías tener y dices, ah, pues, estás bonito, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo atender también esa mirada, poner la mirada en otros lugares, ¿no? Un poco también la idea de los relatos, ¿no? Y entonces desde ahí, ¿cómo pones esa atención que de aquello que antes pasaba desapercibido? Bueno, repartir los recursos, antirracismo, cambio climático, comunidad, movimiento, qué bien, miedo, claro. Bueno, el miedo está ahí, ¿no? Temor, terror. Entonces, si os parece, también podríamos abrir también una parte, ¿no? De como de conversación, así que si alguno o alguna tiene alguna pregunta, idea. Pero intentamos que sean. Sí, pero corta, cuando decimos cortas, con conciencia, ¿eh? De corta. No lo digo por ti, lo digo en general, que yo soy el primero, ¿eh? Pero sí que, para que podamos abrir ese debate, que sea intenso. Dale. Bueno, por ejemplo, Antonio Rodríguez de las Heras, que mencionaba anteriormente, hablaba del futuro como un presente dilatado. Es que a lo mejor también la concepción que tenemos desde el punto de vista de la cultura occidental de cómo funciona el tiempo es algo limitante, ¿no? Hay otras culturas que piensan en un tiempo que no es lineal, sino circular, y por tanto, pues de ahí, ¿no? Que ese imaginario social instituido pues, nos genere ciertas limitaciones. Yo, desde luego, no sé cómo podemos conocer certezas absolutas ni verdades, ¿no? Yo creo que lo único que podemos intentar es tener una previsión a partir de lo que conocemos, pero nunca vamos a alcanzar la verdad o la certeza, al menos yo, desde el conocimiento que tengo. No sé si a lo mejor otra persona que trabaje en estudios del futuro, desde otras propuestas, marcos teóricos, etcétera, pues te puede dar alguna certeza que yo no tengo. Pero, bueno, es algo sobre lo que tenemos que pensar, es el lugar en el que vamos a vivir todos mañana, precisamente, y, bueno, hay que jugar precisamente con esa idea de que la incertidumbre forma parte del futuro como un presente dilatado con el que tenemos que trabajar y que tenemos que pensar cómo lo queremos, si es que queremos cambiar alguna cosa de los problemas que tenemos en el presente. Muchas veces estamos constantemente, ¿no?, revisando críticamente el pasado, y viendo todos los problemas que tenemos, y yo voy a congresos donde estamos siempre, ¿no?, hablando y de los problemas que tenemos en el presente, pero ¿cómo salimos de esos problemas del presente? Ahí hay que proponer soluciones, hay que hacer propuestas, como los científicos, ¿no?, cuando crean en matemáticas, hay que resolver un problema. Para dejar de seguir con el problema, vuelvo otra vez, estoy pesada yo hoy con Donna Haraway,
Y eso pasa por la imaginación, por la creatividad, por la creación, por el ámbito de la cultura, del arte, de las ciencias humanas y sociales, de la filosofía, que generen esos relatos, esos discursos que nos puedan ayudar, que podamos interiorizar, naturalizar, proyectar y hacia dónde ir. Claro, si los problemas ya los tenemos, ¿cómo salimos de ahí? Creando, imaginando, pero a partir de los datos que tenemos. Eso es lo que hacen los estudios del futuro, a partir de lo que conocemos y del pasado, porque hay que tener memoria histórica, ¿no? Antonio Rodríguez de la Sera nos decía que cuando diéramos la vuelta para mirar hacia el futuro, que siempre con el espejo retrovisor para ir, claro, no hay que olvidar el pasado, ¿no? Y la memoria histórica es fundamental, pero con los datos de los que disponemos y la información que tenemos, construir lo que vendrá. ¿Qué queremos? ¿Seguir como estamos? Pues algo tendremos que hacer. ¿Sabemos lo que vamos a hacer? Bueno, tendremos que ir construyéndolo. Antes la compañera que hablaba también, ¿no?, de ese cadáver exquisito y de cómo se construye, ¿no?, pues a través del diálogo y de compartir, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y luego, si no. Uh-huh. Siguiendo con la referencia de Fran de Utopías Queer, que estábamos hablando sobre todo como del tiempo, pensando en el futuro como algo que me ha gustado mucho y es lo que me ha hecho un poco el clic, lo que decía Teresa, de que era como un presente dilatado. Me he acordado de esa referencia que ha dicho Fran, que es de José Esteban Muñoz, que habla de la cis-heterocronía, de cómo se ha pensado el tiempo como una línea continua dentro de las matemáticas, como algo que empieza, algo que sigue linealmente y algo que acaba, sobre todo pensando en la vida y en la muerte, y cómo realmente eso es una idea construida desde los binarismos de blanco y negro, hoy y mañana, etc. Y que a veces esas cosas realmente convive el pasado en mí por el cuerpo que me han dado mis padres, convive el futuro en mí por el cuerpo que tengo yo y convive el presente que estoy yo, ¿no? Y cómo a veces, que me ha gustado también mucho, bueno, igual, hago muchas referencias siempre como con esto, que te has movido como hacia adelante y que igual todos estos espacios están conviviendo en el mismo lugar, pero sería como cómo mirar esos movimientos y que igual son unos ejercicios que tienen que estar repitiéndose constantemente y no solo desde una línea recta, sino desde la separación, desde el observar de arriba abajo, bueno, que me parecía como muy interesante insertar esta idea también desde cómo lo vemos, sin pensar también que la utopía será como un antes y un después tan binario, que igual son movimientos diferentes. Y como en el presente, ¿no? De alguna manera, en ese presente se permite también construir, ya se está construyendo el futuro. Es decir, ya hay gente, ¿no?, que ya está, claro, haciendo la generación espontánea. Esa futuridad ya se está creando, ¿no? Es decir, hay gente que ya está haciendo ese futuro a través de rompiendo ciertos, ¿no?, claro, esquemas, cuestiones normativas, ideas preconcebidas, hegemonías, y ya ellos ya están haciendo presentes que vienen en el futuro, ¿no? Dagmaría entonces ayer nombraba, ¿no?, como que en donde está el problema estaba la solución. Bueno, para sí, recordar eso. Pues mira, yo con esto, ¿no?, y de construir futuros, creo que lo más difícil para construir futuros es si no se hace bailando. Entonces, de ahí, porque de ahí es lo que nos va a permitir, ¿no?, ir hablando, ¿no?, disfrutar también del cuerpo, de la tierra, de la música, ¿no?, de otras sensorialidades. Entonces, vamos a hacer, si os parece, ¿no?, dos aplausos. Uno a las ponentes que nos acompañaron. Y luego uno último, que es, dicen también los procesos participativos en las jornadas, ¿no?, que también siempre tenemos que celebrar, ¿no?, cuando terminamos el encuentro, ¿no?, como que recoges y terminas para celebrar. Entonces, también celebrar, bueno, que hayamos estado estos días, 3 días juntas, compartiendo tiempo, entonces que nos demos un aplauso también entre todas, generalizados, por haber compartido también tiempo, que es muy bonito poder estar, ¿no?, y muy agradecido, y especialmente al Ministerio, bueno. Así que...